Estamos contentos de que estés nuevamente con nosotros hoy en la reunión de tu iglesia. Vamos a levantar nuestras voces y cantar y poner el nombre de Dios en alto. Acompáñenos. Buenas noches, mi nombre es Tulio III, diácono del Grupo de Crecimiento FM2 de la zona del Pastor del Francisco Morales. Estamos muy contentos con la labor que el Señor nos ha encomendado de estar liderando este grupo. Hola, soy Cristian Gómez, diácono del Grupo FM4, y hoy te quiero invitar que si aún no perteneces a un grupo de crecimiento, que te una a uno de ellos. ¡Ánimo, te esperamos! Muy buenas noches. Mi nombre es Mauricio Meléndez, diácono del grupo FM5. Pasan tantas cosas buenas en los grupos de crecimiento, como es el estudio de la palabra, el crecimiento espiritual, conocer nuevas personas, y tiene la ventaja de que cualquier persona en cualquier parte del mundo se puede conectar.
les animamos a unirse a un grupo de crecimiento. Hola, soy Douglas Bertrand, supervisor de la zona FM, y quería invitarte a que descargues la aplicación Gran Comisión a tu celular. En ella encontrarás información muy valiosa. Además de eso, encontrarás un punto donde dice conexión. Cuando das y tocas ese símbolo, encontrarás dentro de conexión grupos de crecimiento. Ahí se presentan todos los grupos que hay en Tegucigalpa. Busca el más cercano o el que más te agrada. Bienvenidos. No olvides, te invitamos a que te unas a la familia Gran Comisión. En nuestra vida siempre buscamos algo que nos falta. La mayoría de veces no sabemos que estamos buscando algo, o no sabemos qué buscar porque no entendemos qué es lo que realmente necesitamos. Pero nuestros pensamientos buscan inconscientemente aquello que nos hace sentir bien, amados, importantes, pero al final momentáneo. Por eso buscamos mal y encontramos otra cosa, una idea etérea que nos dé paz, que tenga sentido, o alguien por quien dejarlo todo o darse completamente. ¿A quién buscas? Una idea simple pero profunda que puede cambiar el rumbo completamente de tu vida. Estás perdido, no encuentras el camino, estás buscando algo en particular porque has perdido algo que consideras valioso. O estás buscando algo que crees mejor. Tal vez ya dejaste de buscar y encontraste algo más que te deja vacío. ¿Crees que eso le puede dar sentido a tu vida? Quizás tienes temor que no se presente, o ya lo diste por perdido, que ya perdiste tu razón de vivir. Las palabras sobran porque ese momento de dolor nos hace únicos, haciéndonos creer que estamos solos, que a nadie más le pasan esas cosas. Pero la realidad es que todos buscamos a alguien, todos necesitamos encontrar algo que nos dé sentido. ¿A quién buscas? Déjame decirte algo, a quien buscamos se presentó hace más de 2000 años, reiniciando la historia, montando el escenario de salvación para la humanidad, consciente de que perdería algo, perdería su vida, lo daría todo para encontrarse con nosotros, para encontrar la salvación de nuestra alma. 3 días muerto, sus seguidores fueron a buscar el cuerpo para prepararlo, llorar, dar el último adiós. Para su sorpresa, no encontraron ningún cuerpo. En ese momento alguien iba a cambiarles toda su perspectiva con una sola pregunta. Un hombre se les acercó y les preguntó, ¿por qué lloran? ¿A quién buscan? Buscaban a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué buscan entre los muertos a quien está vivo? Una pregunta diferente, una pregunta que da esperanza, una pregunta que cambia toda perspectiva. Porque a quien buscaban realmente está vivo. Hoy recordamos quién es la respuesta a todas nuestras preguntas, porque a quien buscamos está vivo. En medio de esa incredulidad, Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Cuando fuimos, ya ella había perdido al bebé. Te alabaré porque formidables y maravillosos.
maravillosas son tus obras. Estamos comenzando una nueva serie llamada Victoria y está basada en un pasaje del libro de Romanos, de la carta de Romanos, muy conocido por muchos, y es el capítulo 8, verso del 28 al 39. Este pasaje, durante todo este mes, lo vamos a ir estudiando por partes, ¿verdad? Y nos vamos a concentrar, vamos a ver cómo es que Dios nos hace más que vencedores. Hoy queremos empezar por el sufrimiento y le hemos llamado a este tema la teología del sufrimiento. ¿Por qué hablamos de una teología del sufrimiento? Bueno, veamos palabra por palabra. Primero, la palabra sufrimiento como que no ocupa mucha definición. Sabemos que el sufrimiento tiene que ver con dolor, con un pesar, con temor, ansiedad, cualquier palabra semejante, ¿verdad? A todo esto. Pero detengámonos un poquito más en la palabra teología. Teología usualmente es una palabra que la asociamos nada más a algo como clases, como algo teórico, como a libros, como a temas, al diplomado de teología que tenemos nosotros. Aquí hay una foto, ¿verdad? Hay libros. Lo asociamos a estudiar y tratar de entender temas doctrinales. Para muchos, entonces, como lo asocian a este tipo de cosas nada más, la teología es algo que le gusta a unos cuantos, pero que a mí no me gusta eso. Y entonces, pues si no me gusta, tranquilo, ahí con los que les gusta, excelente. Y no te metes. Tratas de simplemente saber lo básico, como para poderlo explicar tal vez a otros, de cosas puntuales y básicas dentro de la doctrina, como la seguridad de la salvación. ¿Querés saber lo básico de que la salvación es por obra, no es por obras, que la salvación es por gracia y que la salvación no se pierde, lo básico, para poder incluso explicárselo a otros? Pero algunos otros se meten un poco más a otros temas teológicos, ¿verdad? Por ejemplo, la creación versus la evolución, temas que tengan que ver con el fin del mundo, a otros le llaman la atención los temas sobre los ángeles y los demonios o sobre el Espíritu Santo, pero para otro grupo de gente, bastante gente, pues no, dice, no, a mí solo me interesa saber cosas prácticas de la Biblia, ¿verdad? La teología, en su concepto, entonces la teología no es práctica, es algo académico, intelectual, teórico. No, dice, a mí esas cosas no, a mí me gusta saber temas sobre la familia, sobre las emociones, sobre el manejo del dinero, sobre cómo enfrentar los problemas, etcétera, etcétera. Yo quiero que con la Biblia me enseñe ese tipo de temas. Es cierto, la palabra teología solo se usa así, pero en realidad, la verdad es que abarca muchas cosas más que esos temas a los que usualmente los asociamos. Toda persona, incluida tú, tiene pensamientos o creencias en su cabeza, estés consciente o no, y entonces cada día llevas una visión personal del mundo, y esa visión afecta tu forma de vivir, afecta la manera en que decidís, lo que decidís, afecta tus reacciones, afecta cómo manejas, cómo lidias con las cosas. Entonces podemos decir que eso que está ahí adentro de tu cabeza, esa es tu verdadera teología. El problema con esto es que podés estar en una iglesia de sana doctrina como la nuestra. Podés saber buena teología en tu cabeza, pero tener una mala teología en tu corazón. Ese es el problema. ¿Cómo así? Te voy a dar algunos ejemplos. Si sabes con toda seguridad que la salvación no se pierde de ninguna manera, eso lo sabes, pero crees que puedes pecar y que no hay problema con eso, entonces tenés una mala teología, ¿verdad? No es la teología de la iglesia, no es la teología de la Biblia, eso no está en ninguna parte.
Porque la buena teología te dice que es cierto, la salvación no se puede perder de ninguna manera, pero te dice que si vos pecás a propósito, intencionalmente, entonces alguna consecuencia, de repente hasta alguna disciplina de Dios, vas a tener. La buena teología enseña la bendición que es crecer en santidad, no para cuidar la salvación, sino por amor a Dios, quien te salvó. Otro ejemplo, si sabes aquí que Dios nos manda perdonar o pedir perdón cuando hay una ofensa o un pecado entre nosotros, pero, ¿sabes eso? Pero al mismo tiempo, crees que necesitas sentir algo, sentir ganas para perdonar a alguien o para pedir perdón, o crees que esa persona tiene que merecerse tu perdón, o si sabiendo que Dios manda que perdonemos, vos te quedás resentido, te quedás ahí con aquello, te quedás que no, es que, pero es que eso es mala teología y te lleva a pecar. Te quedas resentido y eso es mala teología. Otro ejemplo, si sabes aquí que Dios enseña que el esposo debe amar a su esposa, debe tratarla con amor, y sabes que aquí dice en la Biblia que la esposa debe de sujetarse y respetar a su esposo, pero no eres así en la práctica, sino que hay unos días en que tratas mal a tu cónyuge, esos días es por mala teología, porque crees que hay razones para no mostrar amor o para no mostrarle sujeción. Crees que tu cónyuge tiene que llenar requisitos. Entonces sabes una cosa, pero en el corazón vos crees otra cosa. Otro ejemplo. Sabes lo que dice la Biblia acerca del diezmo, pero en tu mente, en tu corazón, hay razones para no hacerlo. Sí, aquí dice que hay que diezmar, pero no. Y das razones para no hacerlo. Eso se llama mala teología, aún estando en una iglesia con buena teología. ¿Ok? Sabes, por ejemplo, que Dios es omnisciente. Él todo lo sabe y Él está en todo lugar. Sin embargo, sabiendo eso, te escondes y haces cosas para pecar a escondidas de los demás. Eso es mala teología. Eso es mala teología. Por ejemplo, también sabes que los hijos son una bendición de Dios, pero al mismo tiempo estás convencido de no tener hijos. O si acaso solo tener uno o dos, pudiendo tener más. Es por mala teología que pensás así y que has decidido ser así. Sabes, otro ejemplo, sabes que Dios honra a los humildes, pero disfrutás creerte mucho. O no dejas tu orgullo, mantenés tu orgullo, alimentás tu orgullo, tu ego. Eso es por mala teología. Si ves sin problema, o sea, no le ves ningún problema a andar diciendo yo declaro esto, yo declaro aquello, tenés mala teología. Si sabes que la Biblia es la única y suficiente palabra de Dios, pero no la lees algunos días, o crees que Dios te habla con sueños o con cosas raras, es por mala teología. Es por mala teología. Si sabes que Dios nos escucha, pero no oras, es mala teología la que tenés ahí en tu corazón. Y así yo puedo seguir mostrándote un montón de ejemplos, ¿verdad? Los ejemplos de mala teología en nuestros corazones, mala teología en nuestra vida diaria, a pesar de que somos miembros de una iglesia de sana doctrina. Y que en tu cabeza probablemente tengas información correcta. Entonces lo que queremos decir es que la teología no solamente es algo teórico, no es algo de temas doctrinales, es la razón de nuestra manera personal de vivir. Es la razón de si obedecemos o no a Dios. Esa es nuestra verdadera teología, que puede ser buena o mala, y queremos que sea buena, ¿verdad? Por eso, en la Biblia no aparece la palabra teología, no aparece. Pero sí aparece, en muchas ocasiones, la expresión sana doctrina. Te voy a mostrar un ejemplo.
solo para mostrarles que ahí sale en la Biblia. No voy a ponerme a estudiar este pasaje. Dice 1 Timoteo 1:10. Está hablando de la ley, de la palabra de Dios. Dice que es para los inmorales, los homosexuales, los secuestradores, los mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Entonces vemos ahí que Pablo está contrastando la sana doctrina con maneras de vivir, con maneras de actuar. Así que no lo está asociando a clases de teología. Por eso entonces es que podemos hablar de la teología del sufrimiento. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Los sufrimientos no están fuera de nuestra teología. Los pensamientos teológicos que llevas en tu cabeza y tu corazón en los tiempos de prueba, en los tiempos del dolor, son importantes. Eso que tenés ahí es importante. ¿Por qué? Porque solo la buena teología del sufrimiento te hará disfrutar la victoria. En cambio, una mala teología durante el sufrimiento te va a dañar. Te va a dañar. Ejemplos. Sabemos que Dios es todopoderoso, que Él es soberano sobre todas las cosas. Pero entonces venimos y nos angustiamos muchísimo cuando tenemos un problema feo, cuando la cosa se puso dura, cuando está fuera de control, cuando no vemos salida a nuestra situación. Humanamente es entendible que nos sintamos así, ¿verdad? Pero lo que está influyendo más en que estemos viviendo nuestro problema de esa manera es la mala teología que estamos usando en ese momento. O sea, no veo salida, esto es un desastre, a pesar de que yo sé que Dios es todopoderoso y que Él está al control de todo. Sabemos que Dios es bueno, pero las circunstancias horribles nos hacen dudar. Eso es mala teología. Cuando creemos, es que yo no me merezco. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Verdad? ¿Qué hice para merecerme esto? Entonces, eso es mala teología. Y eso nos va a afectar a la hora de buscar el consuelo y la fortaleza de Dios. ¿Por qué? Porque estamos dudando de la bondad de Dios. Estamos dudando de la bondad de Dios. Otro ejemplo. Cuando creemos que somos buenos cristianos y en eso nos vienen unos problemas serios y entonces nuestra reacción es quejarnos. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y nos quejamos como si fuera algo extraño, como algo que no tenía que pasarnos. A pesar de que vemos que en la Biblia hay hombres, grandes hombres y mujeres de Dios, incluido Jesucristo mismo, que tuvieron sufrimiento y dolor. Entonces quiere decir que tenemos mala teología. Jesús dijo, ustedes van a tener aflicción aquí en el mundo. Pedro también nos lo dice en 1 Pedro 4:12, dice, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando, como si fuera algo extraño. Entonces, vemos esos versos, lo sabemos, pero los aplicamos mal y decimos, ¿pero por qué? ¿Y qué pasó que estoy pasando por esto, verdad? Entonces, cada vez que dudamos de Dios o de sus planes, es por una mala teología ahí en nuestro corazón. Igual cuando lo desobedecemos a propósito, una mala teología está influyéndonos. Estamos entendiendo mal al Señor, estamos entendiendo mal la gracia y aún estamos entendiendo mal la disciplina de Dios. Entonces, por eso estamos desobedeciendo a propósito. Entonces, teniendo en mente todo esto que he estado diciendo ahorita, entremos al pasaje que les dije, Romanos 8, y nos vamos a quedar en el verso 28 para empezar. Dice el verso, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Otra versión lo dice de esta manera. Además, sabemos que todas las cosas trabajan de manera conjunta para bien, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados según su propósito. Usualmente, este es un pasaje que se saca de contexto y terminan entendiendo algo que el pasaje no significa. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando en medio de problemas yo leía este verso y entonces yo me decía,
Bueno, pero aquí dice que al final todo va a salir bien. Dios hará que todo sea con un buen final, ¿verdad? Esto que estoy pasando en cualquier momento va a mejorar, porque aquí dice eso, ese verso. Pero no, ahí no dice eso, ni siquiera algo parecido a eso. Eso es mala teología del sufrimiento. ¿Y qué es lo que está diciendo entonces ese verso? Vamos por partes. Empieza diciendo, sabemos. Sabemos que está apelando a que debemos de tener aquí una buena teología, una claridad de cómo es que es Dios y de sus verdades. Tenemos que tener claridad de las verdades de Dios. Entonces, pregunta, ¿qué es lo que sabemos según ese pasaje? Dice que sabemos que Dios dispone, que Dios hace algo, hace que todas las cosas empiecen a funcionar, a encajar y que ayudan para bien. Sigamos viendo despacito. Ahí dice todas las cosas. Casi siempre usamos este verso de una manera en que pensamos que cuando dice todas las cosas se refiere nada más a cosas malas. ¿Verdad? ¿Te ha pasado? Perdemos un trabajo, tenemos grandes deudas, no, pero todas las cosas ayudan para bien. Tenemos pleitos matrimoniales, te robaron algo, te dio COVID, se te muere un ser querido. Entonces decís, no, pero todas las cosas ayudan para bien. Y es cierto, en ese todas las cosas están incluidas las cosas malas que nos pasan en la vida. Job es un libro que muestra eso, ¿verdad? Por cierto, una aclaración, ese pasaje de Romanos 8 solo aplica a los que ya son salvos, a los que ya están seguros de su salvación, basados únicamente en lo que hizo Jesús en la cruz. Ese verso no es para todo mundo, no, ese solo es para los que somos salvos. Entonces, como les decía, a veces incluimos en todas las cosas, ayudan a bien, todas las cosas son todas las cosas malas. No, también incluye las cosas buenas. ¿Qué cosas buenas son parte de todas las cosas que ayudan para bien? Te voy a mencionar unas pocas. El poder total de Dios. Eso está incluido en todas las cosas ayudan para bien. La gracia y la misericordia de Dios ayudan para bien. La sabiduría y la bondad de Dios también. ¿Y qué tal otras cosas como tu familia? Tu familia es parte de todas las cosas que ayudan para bien. La iglesia, tu grupo, son todas las cosas que ayudan para bien. Pero si solo pensaste en cosas como tu trabajo, tu dinero, tus estudios, tu experiencia, te quedaste corto. Te quedaste corto. Y de repente hasta un poco egoísta, ¿verdad? Y ahí es donde empieza la mala teología, porque te quedas con un concepto incompleto. Ahí dice todas las cosas y por lo tanto son todas las cosas, todas. ¿Y qué hacen todas las cosas según este pasaje? Pues aquí el pasaje dice, ayudan para bien. Son planeadas por Dios para bien. Son usadas por Dios para bien. Donde nos daña la mala teología es nuestra comprensión de la palabra bien. Como decía aquel filósofo mexicano profundo llamado Cantinflas, que él decía, ahí está el detalle, joven, ahí está el detalle, que creemos que la palabra bien significa X cosa. ¿Se recuerdan que yo les dije que yo hubo un momento en que yo pensaba que cuando miraba ese verso, que quería decir, aquí quiere decir que al final todo se va a arreglar. Que al final todo iba a ser como un cuento, ¿verdad? Como un final de cuento. Colorín colorado, vivieron felices, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vivieron felices para siempre. Pensamos que eso es lo que significa ese verso, que al final va a ser buenísimo. Bueno, esta mala teología genera falsas expectativas ante nuestros sufrimientos. Viene y decimos, esta enfermedad es fea, pero este verso dice que al final voy a sanar y todos vamos a salir felices. No necesariamente dice eso. ¿Y qué tal que se muera? ¿Ah? O por ejemplo viene y me despidieron de mi trabajo, pero según este pasaje, este versículo quiere decir que Dios me va a dar un mejor trabajo. Y encima de eso,
Nuestro concepto de mejor trabajo es porque nos van a pagar más, un mejor salario y que tienen mejores beneficios. Ese es nuestro concepto de mejor trabajo. Entonces, pero viene y pasa el tiempo y, y no consigo trabajo y apenas de repente consigo un trabajo ahí a medio tiempo en algo que a mí ni me gusta. Entonces, ¿cómo queda el versículo? ¿Ah? O por ejemplo, este virus, el COVID, nos ha tenido limitados en todo este tiempo. Pero decimos, bueno, pero al final todo va a ser bien bonito, vamos a salir más animados, el mundo va a mejorar, ya pronto esto va a pasar. ¿Irá a ser así? ¿Irá a ser así? Ya hace meses que decimos, no, ya falta poco, ya vamos a salir de esto. Muchos analistas lo están viendo de otra manera. O puede ser que estemos pasando una situación bien, bien dura, bien dolorosa en nuestro matrimonio, pero decimos, pero aquí el verso me da la promesa de que esto en poco tiempo va a pasar y que ya después, dentro de poco, nuestro matrimonio va a ser súper bonito. Ajá, ¿y si no? ¿Y si no? Por eso les decía, una mala teología me genera falsas expectativas. Y así, en base a ese verso, interpretamos la palabra bien de acuerdo a nuestra teología. Y como es mala teología, nos va a doler más. Nos va a doler más, nos va a dañar. Entonces, ¿cuál es el bien que está mencionando el pasaje de Romanos 8? Vamos al verso 29. Dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Por cierto, a algunos les gusta ver la teología solo como temas, ¿verdad? Esa gente que le gusta eso se enredan con versos como este por causa de la palabra predestinó. Pero si nos fijamos bien, ahí no dice predestinó para salvación. Ahí dice que predestinó para ser conformados, o sea, para ser parecidos, para ser similares a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Cuál es el bien entonces? El bien es ser cada vez más parecido, más similar a Jesucristo. Ese es el bien. Y no hay mejor bien que nos pudiera pasar. No hay mejor cosa que nos pueda pasar. Pablo dice que debemos saber, debemos estar convencidos que todo lo que nos pasa, sea bueno, sea malo, sea algo sencillo o sea algo extraordinario, todas las cualidades de Dios también, Dios las usa para irnos haciendo cada vez más parecidos a Jesús. Eso es lo que significa. La buena teología del sufrimiento te enseña que ese problema matrimonial no necesariamente va a terminar en un matrimonio bonito y estable, pero sí te dice que ese problema matrimonial, ese matrimonio puede ser usado por Dios para que seas cada vez más parecido a Jesús, para que seas un buen representante de Él acá al hacer discípulos. Esa situación financiera difícil, Dios la puede usar para que te parezcas más a Él. O en tu caso solo querés que Dios te saque de las deudas y te dé un buen trabajo. ¿Eso es todo lo que crees? ¿No te atrae la idea de que Dios use eso para que seas más parecido a Jesucristo? O esa lucha con ese pecado que te duele tanto volver a fallar y que no podés salir y que querés salir adelante y ese tormento que te causa ese pecado, Dios lo puede usar. No que mantener el pecado, lo puede usar tu lucha, el trabajo de Él en tu vida para superar ese pecado, para tener la victoria sobre ese pecado, Él lo puede usar para que te parezcas más y más y más a Jesucristo. Esa enfermedad que estás teniendo, Él la puede usar para su gloria. No solo sanándote, sino también haciéndote más humilde, haciéndote más fuerte de una manera sobrenatural, haciéndote más sabio, haciéndote más como Jesús. Con esa enfermedad, que tal vez ahí está y ahí va a estar, podría ser. Entonces, a veces la mala teología nos afecta mucho más de lo que pensamos. Puede ser más bien que ese buen trabajo, o que tu éxito empresarial, o que tu éxito académico, o que esa bonita familia, que por esas cosas no estés dejando que Dios las use para hacerte más semejante a Cristo.
¿Por qué? Porque te has quedado contento con esas bendiciones chiquitas, en vez de buscar la bendición más grande, que es ser como Jesús. Entre más te parezcas a Cristo, más serás como Él cuando Él anduvo acá en la tierra. ¿Cómo anduvo acá? Humilde, haciendo discípulos, disfrutando a Dios, mostrando amor, mostrando gracia. Todas las cosas pueden ayudar para que vos seas así. Ese es el bien. Pregunta, ¿a todo cristiano le pasará esto? Este pasaje limita esto a un grupo. Dice, para aquellos que aman a Dios. Pregunta, ¿lo amás? Es lo que más necesitas para tener la victoria sobre tu sufrimiento. Amarlo. Lo que más necesitas para tener victoria sobre tu enfermedad, sobre ese pecado horrible, sobre tu escasez, sobre tu sufrimiento cualquiera. Lo que más necesitas es amar al Señor. Entonces, ¿lo amás? La buena teología te ayuda a amarlo aún en medio de los sufrimientos. ¿Por qué? Porque ves esos sufrimientos con otros ojos, sin dudas, sin quejas, sin temor, sin desobediencia, aún cuando haya dolor y angustia. ¿Por qué? Porque sabemos que al otro lado del sufrimiento nos vamos a ver más como Él. Nos vamos a parecer más como Él. Allá, adelante, al otro lado del sufrimiento. ¿Ves ahora la importancia de estar creciendo en amarlo? Amarlo, teniendo una bonita relación con Él. La buena teología te hará más como Él. La mala teología se nutre del orgullo o de la ignorancia. Este es el principio de la victoria. Crecer en amarlo para empezar a ver todo como una posibilidad de ser hecho semejante a Cristo. Todo. Lo bueno, lo malo, todo. Así que entonces saca tu lista, agarra el lápiz y papel y saca tu lista de esas cosas buenas y malas que hay en tu vida hoy. Y luego mira cada una de esas listas y digas, ¿cómo puede usar esto Dios para hacerme más semejante a Cristo? Y entonces pedile eso, pedíselo. Termino con este verso, Hebreos 12, 2. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús sabe lo que es el sufrimiento. Él sabe lo que es tu sufrimiento. Él sufrió por ti. Y fue ese sufrimiento en la cruz, por el gozo que puso delante, Él estaba viendo lo que iba a hacer contigo desde la cruz. ¿Verdad? Él estaba sufriendo en la cruz, pero puso el gozo adelante. ¿Cuál gozo? El gozo de saber qué es lo que Él iba a hacer contigo. Entonces, en eso que estás sufriendo, poné delante el gozo de saber lo que Él va a hacer contigo, lo que Él te va a hacer. Poné ese gozo adelante del sufrimiento. Piensa en esto que hemos hablado mientras meditas en la letra de esta canción. Tal vez algunos no la conocen, pero es una canción muy especial. La letra es muy, muy adecuada a esta semana y a este tiempo y a este tema que estamos hablando. Es una canción que se llama La Vía Dolorosa. Así que los dejo con ella, con esta canción, y que Dios les bendiga. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén. Los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver a quién llevaba aquella cruz. Con la espalda en sangrentada por los golpes que recibió, y en su cabeza una corona de espinas, caminando humillado de quienes decían que muriera él por la vida.
vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver a quién llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que limpiaría todos nuestros pecados hizo camino al corazón de Jerusalén. Por la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir.